el presidente Varela, sin querer compararlo en este tipo de temas con su antecesor Martinelli, debe verse en el espejo con respecto a estos procesos de consulta y que no sean simplemente una pantalla, porque muy fácilmente se le puede pedir al designado que meta sus papeles, que pase por el filtro, que reciba las críticas que vaya a recibir y al final el Consejo de Gabinete y el presidente escogen y luego la Asamblea ratifica a los que el presidente Varela simplemente tenía interés de nombrar. El procedimiento o la fase de escrutinio es precisamente para advertir, y aquí la sociedad tiene que jugar su rol, para advertir si existen los conflictos de intereses o razones suficientes para que una persona que está en la lista ni siquiera sea considerada para un cargo como el de la Corte Suprema de Justicia. Eco te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.